Sí. Bueno, pues, muy buenas tardes, sin duda una, para decir que vamos a iniciar ahora esta sesión número 15 de la Comisión de Derecho de Participación Ciudadana. Le pido, necesitada, señor su parte, por favor, no molesta. Rosariana Arias Bolera. Presente. Aurora Casillas. Quiero. Gutiérrez Casillas. No. Griselda Canal. Presente. Alejandra Díaz. Presente. Bertalicia Picada. Susana. Presente. Al pueblo. Bueno, pues cada quien tiene en su mano la orden del día. Si están de acuerdo en aprobarlo, por favor, le agradecemos todo lo que han tomado. Pasamos al punto número 4. Es una petición por parte de la Directora de Desarrollo Humano, en donde, como ustedes saben, año por año tenemos ya participando la suscripción al convenio de colaboración de participación para el programa de mochilas con útiles, ¿sí? Para este ejercicio fiscal 2018 con el gobierno del Estado. Tenemos ahorita un proyecto, porque todavía en realidad no han mandado exactamente lo que son las líneas que podemos de quedar. Ahorita lo estamos basando en el dictamen del año pasado, porque de hecho hasta con el mismo número de útiles, de mochilas con útiles, que son 26.482, 4.950 para preescolar, 1.582 para primaria y 15.802 para primaria y 6.400 para secundaria. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, pero porque no tenemos un mapa donde ellos quieren ahorita, por como ustedes saben, las prioridades ahorita que tenemos por lo que es el tiempo electoral. Nada más que levantemos la mano. Que sí vamos a participar. Y nada más, ahora sí hay una variante. Si recuerdan, la vez pasada era 50% municipio, 50% gobierno. Y el gobierno estatal operaba el 50%, pero era, se ajustaba al 100% de las mochilas. Y los útiles. Y nosotros nada más, con el 50%, pero 100% útiles. En esta ocasión dice que no, que eso sí es una variante. En esta ocasión vamos a tener que buscar proveedores de mochilas, porque ellos van a participar con el 50% de mochilas con útiles. Ah, ya te las mochilas tan amadas. Y 50% de mochilas con mochilas. Y moradas. Y moradas también, ¿eh? Sí. Si hay moradas, sí, de hecho. ¿Sí? Entonces, sería. Ahora sí van a apoyar con útiles. ¿Mande? Ahora sí van a apoyar con útiles. Ahora sí van a apoyar con útiles, igual que la vez pasada, pero el año pasado sí eran. Nosotros asumimos las 26.400 mochilas y el resto inútiles, y ustedes puro útil. Esta vez vamos a utilizar. Nosotros vamos a participar con el 50% de 26.400 mochilas con útiles, y ustedes participan con el 50% de mochilas con útiles. Ah, está bien. Eso está bien, pero puedes conseguir proveedores locales con mejor calidad. Así es. Pero fíjate que sí, esas mochilas sí tienen calidad. Últimamente sí bien, desde la primera y el segundo que empezamos con este programa de Dios era para llorar, pero no, la verdad es que el gobierno ya que se adaptó hasta con colores de todos, sí, colores, sí, no sí. Un solo color ni nada. Oye, y si de todos modos se contacta más o menos a los proveedores que ellos han tenido, porque si se acercan. O a lo mejor alguien que se acerca, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando se abre ya la convocatoria, nada más acérquenos de mochilas, acérquenos de útiles. Todo el mundo se acerca a hacer sus propuestas cuando se hace la licitación. Bueno, pues entonces tenemos en este mismo punto, siempre en el lo que es cosa en el convenio se daba como enlace municipal a la Dirección de Desarrollo Humano para la entrega. En esta ocasión, el enlace. Queremos que quede el señor Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado. ¿Sí? ¿Quién es ese? Él es el que se encarga siempre del programa. Ah, ok, pero trabaja ahí una persona. Trabaja ahí, sí, no, sí, a Neto. ¿Sí lo conoces? ¿Sí? Entonces, nada más que para responder de la pregunta de Cristi, vamos a tener aquí que queda el señor Ernesto Miguel Ángel Navarro. Entonces, nada más, si estamos de acuerdo, por favor, levantar su mano. Sí, yo sí estoy de acuerdo, nada más preguntarte,
¿en qué tiempo se van a, se están, se han estado entregando las mochilas al inicio? Al inicio de casa, al inicio. Eso sí, de hecho, en algunas escuelas, o sea, ahora sí que al inicio de clases se hace simbólicamente, pero hay escuelas que se les entrega las 10 que tienen poder de dónde guardar, desde que antes de la operación de clase ya están entregando mochilas con útiles. En cuanto inician su primer día de clase, ya cuentan con útiles con mochilas. Sí, ¿verdad? Miguel Castro llegó a venir a la escuela. Sí. Oye, sí, nada más. Sí, sí. Por ejemplo, como ahí se guardan en las oficinas, porque ya no hay lugar para zapatos ni congelador, pues es que ahí se quedaron cientos de mochilas. Ajá. Que se tome en cuenta que ya hay. ¿Qué más te digo? No, pero si ya se regresa. Se regresa. Pero yo digo que. ¿Cómo se regresa? De mochilas. El porcentaje que les corresponde. Y ahora nadie se tiene cuenta de que se regresaron. El año pasado no se tomó en cuenta los sobrantes, porque te acuerdas que indicamos que el primer año todos los que se habían hecho, ¿verdad? Y la verdad que esta vez te pidieron menos que el año pasado por lo mismo, porque quedaron muchos de los que se hizo un. Oye, no se podía hacer un censo. No, un programa de intento para entregar esas mochilas y esos mochiles a los hijos de los trabajadores. ¿Aquí? Pues es que se supone que si ellos están en la escuela, les va a mandar a la escoca, no ser que estén en la escuela privada no, pero si están en las escuelas públicas, a los mismos hijos de aquí les toca a todo el mundo, o sea, todos, estaría bien. Pero sí, podemos verlo en un punto de vista. ¿Se autoriza la sustitución de encomienda en colaboración participación para el programa? Bueno, el punto siguiente también es uno que hacemos año por año, que también lo solicita la directora de Desarrollo Humano, la licenciada Cristina, donde se autoriza la renovación del contrato que hacemos año en año, donde se les dedicamos pues ahí las oficinas para los 65 y más prospera, que tiene un enlace aquí, que está ubicado ahí mismo en calle Matamoros, número 814, que es la Secretaría de Salud Social, está ahí. Que se adaptó, ¿recuerdan? Donde tanto los señores crecieron. Bueno, pues sí, nada más, por renovar el contrato que se le da este año para que sigan pretendiendo, si están de acuerdo. Ese convenio es con el Estado. ¿Esta sí, nada más al término de la administración? No, si lo hacemos ustedes siempre por el año. Sí, es por el año, pero acuérdate que también de la administración no la puedes exponer a partir de octubre. A menos que se requiera voto de la aquí tengo, de hecho, ahorita te digo la fecha, tengo un borrador nada más. ¿Ya tenemos muchos años con esto? Bueno, nada más recordar que nosotros aprobamos, en cuanto llegamos, o ratificamos el acuerdo de la administración pasada, en donde estábamos de acuerdo en que sí se le siguiera otorgando, no era normal contrato. Creo que se ratificó el acuerdo. Ah, pues yo digo que se haga el mismo tema que se viene haciendo. Que ya la nueva administración ratifique el acuerdo. Si la pasada se ratificó nada más, pero igual de chocar, como se llama aquí, ahorita les digo, que uniera por el año. Desarrollo humano, y proveeduría, eso no toca. No, exactamente es al término de la administración. Así que a partir del primero del mes de 2015 y hasta el 30 del mes de septiembre del año 2018. Así lo hacemos. Entonces sería hasta septiembre del 2018, desde este año, y ya pues la administración tiene que hacer un poco. Claro. ¿Sí? Entonces, por favor, de aclarar la verdad, si no estamos de acuerdo con eso. Sí, de acuerdo. Bueno, pues entonces, como. Ok.
último punto, tenemos puntos varios, ¿tienen algún punto, algún tema que tratar de ustedes? No, ciudadana presidenta. No. Bueno, entonces, ¿clausuramos? Nos clausuramos nada más el acta, yo tengo el dictamen ahorita ahí, siendo...